Hello, hello, good evening. Good evening, everyone. Hey, ¿cómo están? It's good to have you here, my dear participants. Today we are going to continue with the section number 5. And we expect to finish by tomorrow this section and then the final exam. So for today, let me show you what we are going to work. And I'm going to mute you just to avoid external interruptions. Voy a empezar la clase. Okay, le voy a poner ahorita mute a todos para que nos podamos escuchar y luego cada uno en sus participaciones puede irse quitando el mute. You can unmute yourself. Okay, so for today, we are going to study the lesson objective 5.8 that says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, we'll practice a conversation between a boy and his mother, which illustrate WH questions in context. So that's what we are going to find in the platform. If you go, you will find this video that says present continuous WH questions. And then you will have different pictures of people doing things in different times of the, during the day. So after this, you will be able to complete the 5.10 knowledge check that says, Victoria is in Los Angeles at 4 a.m. She's sleeping. Marcos is in Mexico City at 6 a.m. and he is waking up and he's wearing pajamas. Sue and Tom are at, having a breakfast at New York City at 7 a.m. Celia is in Brasilia at 9 a.m. So he's going to the bank and he's wearing a suit. She's wearing a suit, sorry. James and Anne are in London at noon and they are having lunch. And Andre is in Moscow at 3 p.m. and he is working. So here you have some questions. It says, the example says, who's sleeping now? Victoria is sleeping now. What is Marcos wearing? And here you have the choices. So look here, he's wearing pajamas. No, no está correcta, ¿verdad? Porque el verbo no está con el ing. El second choice dice, he wearing pajamas. Si bien es cierto, el verbo está con ing, pero aquí le falta el verb to be. Entonces, this is not the correct one. No es la respuesta correcta. He's wearing pajamas. Yes, that's the correct one because we have the verb to be here in the contraction and then the verb, the main verb, wear, wearing with ing. So, number 3, who's having breakfast? We can say that James and Anne are having breakfast. They are having lunch, perdón. Aquí la respuesta es Sue and Tom are having breakfast. Porque when it's noon is lunch. Cuando es noon es almuerzo, ¿verdad? Okay, number 4. What's Celia wearing? Vean la respuesta. She's wearing a suit. Muy bien, parece que esta es la respuesta correcta porque si vemos la otra, dice she's wearing a dress, aunque está correcta la escritura, pero si revisamos el traje que tiene, aprendimos que eso es un suit, ¿verdad? Entonces la respuesta sería she's wearing a suit. There is a jacket and a skirt. El suit se conforma por una falda y una chaqueta, ¿verdad? Okay, number 5. Why are James and Anne having lunch? Okay, revisamos las respuestas. James and Anne are have lunch. Esto está incorrecto porque no está el verbo, no está con ing. James and Anne having lunch because it's noon. Aquí nos hace falta el are, ¿verdad? El verb to be para James and Anne, que sería are. So then, the right answer is James and Anne are having lunch because it's noon. Aquí sí está correcto. Tenemos are having. Ok. Veamos. And the last one, la última. Where's Andre working? He's working in Spain. He's working in Moscow. He's working in London. So let's take a look. And it says that Andre
is working in Moscú. So the right answer is here. So that's it. Ahí está. Ese es el ejercicio ya resuelto. Okay, let's continue. The 5.11 says, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. In here, you will find these word power activities. He's playing tennis. And then you will find some vocabulary related with sports. For example, play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, watch television. So you can go to the video and watch it many times in order that you can get the vocabulary and the right pronunciation of each word. Later, we have the knowledge check. In this exercise, what you have to do is to expand the window and download the audio, and you can listen several times. Lo recomendable aquí es que usted baje el sonido, el audio, y que usted lo puede escuchar varias veces. Because the question is the same. What's Mary doing? La pregunta es la misma. What's Mary doing? ¿Qué está haciendo Mary? So, the first sound, en el primer sonido, usted tiene que colocar el verbo de lo que está haciendo con ing. For example, she's driving, she's eating, she's playing tennis, o algo más, ¿verdad? So you can listen, puede entrenar su oído escuchando lo que está haciendo y luego colocando en el verbo correcto, con ing. Muchos de ustedes ya lo hicieron, pero quienes tienen dificultad me lo hacen saber y con gusto les apoyamos. Okay. For tomorrow, we are going to conclude the 5.14, which is reading for details. Skills for reading for details. So this is going to be tomorrow. Mañana vamos a trabajar del 5.14 al 5.16 y vamos a trabajar también en el final exam, the final test. So I'm going to stop sharing this and then I'm going to show you my presentation that I have for you tonight. So I have some vocabulary. Les he traído algún vocabulario extra about sports, acerca de deportes. So in this case, I'm talking about extreme sports. Deportes extremos, ¿verdad? Extreme sports. For example, aggressive inline skating, base jumping, bungee jumping, free climbing, bouldering, sandboarding, motocross, mountain biking, a ver, rock climbing. Una letra nos puede hacer la diferencia, chicos. Rock climbing, mountaineering, hang gliding, skydiving, paragliding, sun kidding. And then we have here more. Ski, dive, skate, ride a horse, ride my bike, skip, sail, rollerblade, surf, surf the net, climb, swim, play the guitar, play the violin, play the piano, sing a song, jump, play tennis, play football, play basketball. Okay, that's the vocabulary I have for you. This is going to be available in the materials that I will send to you today. Esto va a estar disponible, ¿verdad? En los materiales que les voy a enviar ahora. So here I have another example. What is she doing? Okay, maybe I can say she's watching a movie because you can see that she's eating popcorn and she's wearing some 3D glasses. So maybe she's watching a movie. What is he doing? He's riding a bike, right? He's riding a bike. What are they doing? They are playing tennis. And so we can continue saying, what is she doing? She's cleaning the house. What are they doing? They are playing, in this case it's ping pong, and in this case it's tennis. They are playing tennis. What is it doing? What is it doing? It is sleeping. What is the baby doing?
The baby is crying. What is the boy doing? The boy is swimming. What is the girl doing? The girl is taking the sun. Okay? What is the boy doing? The boy is studying. What is the mouse doing? The mouse is eating cheese. What are they doing? They are eating in a restaurant. What is she doing? She's skiing. And so on, we can continue saying what he, she, it, and they are doing. Okay, let's continue. Now it's your turn. For example, here I have 3, 6, 9. I have 9 cards, and I have worked with the first one. For example, let me show you. Okay, I decided to work with this one, okay? And I write a short story. What is she doing? She's dancing the tango with her partner. She likes to listen to the music when she's moving. The tango is from Argentina, okay? Entonces vean, la tarjetita dice they are dancing the tango, okay? But you have 3 words. Tenemos 3 palabras claves: music, moving, and partner. So the challenge is to write a short story about the picture using the 3 words. El reto es escribir una pequeña historia a partir de los dibujos de la tarjeta y de las 3 palabras claves que nos aparecen. Entonces, en el ejercicio yo dije, she's dancing the tango with her partner. Okay, dancing the tango, esa ya la teníamos, ¿verdad? Pero para utilizar partner, dije, she's dancing the tango with her partner. Ella está bailando tango con su compañero. She likes to listen to the music. Utiliza la palabra music. When she's moving, utiliza la palabra moving. The tango is from Argentina. Esta fue una oración adicional, pero hice una pequeña historia a partir de las 3 palabras y procuré utilizar algunas con ing. For example, dancing, moving, and so. What we are going to do now to practice is that I will send you the images. Le voy a enviar las imágenes. And I'll send you to the breakout rooms. Y le voy a mandar a trabajar en los breakout rooms. So you will have the chance to choose one of the cards. Van a tener la oportunidad de escoger una de las tarjetitas. And then to write a short story using the 3 keywords. Y escribir una historia corta utilizando las 3 palabras claves and some of the verbs with ing y algunos de los verbos con ing. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer? Okay, if you don't have questions, I'll open the breakout rooms now. So we are 16, so we will have 5 breakout rooms of 3 people each. So please join the invitation now. Por favor, unámonos a la invitación ahora. Nuria. Hola. Hello. Usted cambió el ejemplo. Hello. Sí, ya lo mandaron al grupo. Hola. Hola, hola. ¿Han podido ver las tarjetitas, compañeros? Yo las veo
Me parece que algunas están borrosas. Pero, por ejemplo, la de la joven que está con la exposición, la palabra segunda creo que no la entiendo. Speech. No sé, es speech. Es speech. Sí, ahorita okay. Le voy a mandar una con mejor definición en este momento. Vamos a ver. En esta que estoy mandando ahorita les va a salir mucho mejor esa justo que usted me está preguntando. Okay. Lo que pasa es que por la luz de mi computadora, como tengo una luz arriba para que se pueda ver todo con claridad, eso cuando yo trato de capturar la pantalla me afecta. Sí. Ajá, me hace verme bien a mí, mi rostro, pero me hace truco con la luz. Pero la pantalla no. Exacto, entonces sí. Por eso que ustedes si pueden le tomen, porque a veces su definición es más clara por eso. Pero ahí se las mandé okay. Ya. Sí. Do you have extra questions? ¿Preguntas? Podemos escoger cualquiera. Cualquiera, la que ustedes quieran, con la que se sientan más cómodos y cómodas para trabajar. Ok, yo no okay. Tengo más consultas, pero no sé si las compañeras. Ok. No, solamente no. Eso era. Ok, excelente. Okay. Sí, Namino, okay. Las dejo trabajar, voy al otro grupo. Ok. Like they like to cheese. ¿Qué cheese? Ajá, para usar la segunda palabra. They likes. No. ¿Y cheese qué? Do you have like. Question? ¿Tenemos preguntas? Sí, en la segunda oración le queremos poner a ellos les gusta el queso. I like eating cheese. Si quieren utilizar un verbo con ing, me gusta comer queso. Aunque se oiría... ¿Y en ellos? ¿Perdón? They like. Pueden decir I like to eat cheese o I like eating cheese. Y en ambos casos sería me gusta comer queso. Si quieren ajá. Usar esa expresión. Pero como son ellos. Con ellos, ¿cómo diríamos para decir ellos? A ellos les gusta. Ah, they like to eat cheese. They like to eat cheese. Solo sería like, ¿verdad? No uh-huh. Lleva la S. No, sí no, la lleva. No la lleva porque they, cuando hablamos de he, de she o de it, ahí sí lleva la S. Sí. Okay. Según el pronombre, ¿verdad? O de quién estamos diciendo. Solo es para la tercera persona singular que utilizamos la letra S en el verbo. Y esa tercera persona es él, ella, ello. He, she, it. Uh-huh. Uh-huh. De ahí para todos los demás, no lleva. They like to eat cheese. Es correcto. Así es. That's right. Okay. Gracias. Do you have extra questions? ¿Tenemos preguntas adicionales? ¿Usted ya hizo? No. Yo dijo que... Ok. See you in a minute. Les veo en un momentito, ¿ok? Yeah. Teacher, ¿cómo se dice ellos golpean la pelota? They are kicking the ball. Si quieren hacerlo con ing también, sería they are kicking the ball. Ellos están pateando la pelota. Entonces, a ese kick solo le agregan el ing. Ok. They are kicking. Es patear, kicking the ball. Kicking the ball. Uh-huh. They are kicking the ball. Yes. Okay. Do you yes. Have questions? Tendríamos que agregar las tres palabras, ¿verdad? Sí, las tres, pero y ahí kicking the ball ya utilizaron dos. Solo les dos, queda una. Solo ajá. Quedaría el sport. Okay. Ajá, pueden decir they like to play sports or they like to practice, mejor. They like to practice sports or they like to do sports. Ah, okay. Uh-huh. Like uh-huh. To do sports. Uh-huh. Okay, thank you. Excellent. See you thank you, teacher. Thank you. Okay. Entonces sería. Sí. Ahí estarían las tres, ¿verdad? Sería la lámina. Ahí estarían las tres. No, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Hello. Yeah.
Yes, okay. Sí, are you about to finish? ¿Casi terminamos? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Okay, perfect. See you in a minute. Solo sería ver com ya lo dijimos on. Arriba en la primera. Es la primera que pusimos. Mm-hmm. Son las tres preguntas. Ah, ajá, que pusimos why, la primera, what. La primera es what's he doing, his homework at home. Okay. Yes. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Are you about to finish? ¿Ya casi terminé? Yes. Excellent. One moment, please. Okay, I'll give you one more minute. Le voy a dar un minutito más, okay? Okay. Perfect. Okay. Okay, sí. La segunda. Hello, welcome back. Hola, hola, bienvenido, bienvenidas. Hello, hello, can you hear me? Hola, hola, bienvenidos. Okay, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Necesitamos más inspiración para armar la conversación. Yo sé. Y un poquito de tiempo. Es bien poco el tiempo, yo lo sé, pero lo que vamos a hacer es decir una o dos oraciones de lo que hayamos podido hacer, ¿verdad? No se preocupen que si no lo lograron completar todo. Okay, who would like to share? ¿A quién le gustaría compartir lo que lograron hacer? With one picture, con un dibujito. ¿Nosotras? Okay, adelante, Nuria. Selena o Alejandra, ¿le gustaría a ustedes decir alguna oración? Sí, yo voy a decir la pregunta. Okay. Y que conteste la otra compañera. Okay. Así se puede. Y yo hago la última, porque solo perfecto. Hicimos tres líneas. Como okay. Se hayan organizado. Okay. It's okay. Okay, adelante. Yo no las escuché bien. Yo estaba haciendo otra oración. No sé si puedo agregar. Perfecto. Perfectamente. Se puede. No problem. Okay. Okay. The mic is yours. Adelante. El micrófono es de ustedes. Entonces usted sigue después, Nuria. Sí, yo voy a seguir. Okay. What is he doing? He is cooking food in the kitchen. He likes to prepare el healthy food. Ahí lo hicimos. Okay, excelente. Esas son las que preparamos. Excelente. You say that he's cooking. In the kitchen, he's preparing healthy food. Okay, excellent. Very good. Yes. ¿Alguien más? Creo que Alejandra o alguien dijo que iba a agregar algo. ¿O ya estamos ahí? No, Alejandra dijo la siguiente, no contestó la pregunta. Ah, okay. Perfect, thank you. Okay, next team, siguiente equipo. ¿Alguien más que haya hecho un dibujo diferente? Hola, hola. Adelante, Josué. Con Juan. Okay, Juan y José. ¿Cuál de los dos?
Juan José. ¿Cuál de los dos? Le tocó con los Juanes. Los dos Juanes, cabal. Yes, yes. Okay. Okay, okay. Adelante. What are you doing? He study English. English. He's studying English. Studying English. Okay, very good. And the next? He is writing. Okay, he's doing. Okay, vamos a mover para que vean. Ajá, he's doing his writing. Okay. Ajá. What's he doing? His homework at home. Okay, what is he doing? He's doing his homework. Okay, very good. Excellent. Okay. Thank you. Thank you, my dear participants. Because of the time, I'm going to stop the practice here. Por el tiempo, vamos a dejar hasta aquí las presentaciones because I have an extra exercise for you. Tengo un ejercicio adicional para ustedes. Okay, ya hicimos en pequeñito describir qué está haciendo una persona u otra. But now it's your turn to say, what are you doing this week? Si ustedes se fijan en la plataforma, se trabajó mucho el what are you doing, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una conversación. I'll send you now two conversations. Le voy a compartir ahorita dos conversaciones. So you will choose which one would you like to prefer to do. Usted va a escoger cuál de las dos quiere hacer. Por el tiempo ya no vamos a personalizar la conversación, sino que simplemente la vamos a perform, la vamos a practicar y la vamos a presentar. So we have two. The first one says, what are you planning to do this week? I am working every day. Are you going to work on Saturday and Sunday? No, I'm not working this weekend. Okay, so what are you planning to do on Tuesday? On Tuesday, I'm having meetings all day. What are you doing on Wednesday? I'm taking a train to Himeji. Himeji es un nombre chino, ¿verdad? On Wednesday morning. Okay, what about the second conversation? What are you doing this week? I'm going to be busy every day. Are you busy on the weekend too? Yes, I'm going to renew my driver's license on Saturday. Okay, so what are you doing on Monday morning? On Monday, I'm going to have a meeting at 8. What are you planning to do on Monday afternoon? In the afternoon, I'm buying train tickets. Okay, so I send you now, ya les envié. Si ustedes quieren tomar las imágenes directamente, pues lo pueden hacer. But I already sent you, ya les envié las dos conversaciones, ¿verdad? So I'll send you back, lo voy a enviar de regreso a los breakout rooms for you to continue, para que continúen. Voy a tomarles unas imágenes más definiditas porque se ven un poco borrosas. Ok, para que ustedes puedan continuar con la conversación. The one that you like the most, la que más le guste, ¿verdad? Con la que se sientan cómodos. Okay, I'm resending, les estoy reenviando por la calidad de la primera que salió muy, muy clara. Okay, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Okay, you will receive the invitation now. Van a recibir la invitación ahora. Okay. What are you doing this week? Siempre contestar. Sí, está bien. No.
Entonces, Escobar. Es otro grupo. Hola. Hello, hello. Hello. Hola, hola, ¿cómo están? Chicos, los grupos se reorganizaron porque algunos se salieron, entonces el sistema los reorganizó. Así que probablemente no estén en el grupo inicial. Bien, gracias. Ok, ok. Sí, en la mina. Conteste, Escobar. What are you doing this week? I am going to Busy every day. Are you Busy on the weekend too? Yes, I am going. Teacher. Hello, I'm here. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Sí, tenemos esta imagen. Sí. Vamos a estudiar lo que es. ¿Alguien va a agarrar el A? ¿Otro va a agarrar el B? ¿Otro A? ¿Otro B? Como grupo, ustedes escogen uno solo. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden hacer que una sola persona sea A y que B puedan ser dos personas intercaladas, sí. Pero solo escogen un diálogo, porque por el tiempo no les va a dar para hacer los dos. Entonces, por eso les puse a escoger con cuál se sienten más cómodos. Ah, ok. Bueno, Mauricio, entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con este o con el segundo, con el primero? Y solo es a practicarlo, porque ya no nos queda mucho tiempo para personalizar la información. Usualmente personalizamos la información, pero ahora por el tiempo, pues ya no nos va a dar para hacer eso. Nos quedamos con el primero. Ok, perfect. See you in a minute. Lo veo en un ratito. Ya la repasaste. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Yo tenía una pregunta aquí como dice en la B, pero en la primera imagen que envió, I am talking, I'm trying to email. ¿Cómo se pronuncia? Esa es una ciudad china. Estoy tomando un tren a Hongji. Tomando el tren. Sí, la ciudad yo la pronuncio tal cual porque es una ciudad china. Himeji, así, tal cual. Ajá. Himeji en todo caso. Himeji. Bueno. Es un nombre chino, Himeji. Ajá. Okay. Solo esa era la pregunta. Perfect. Excellent. See you in a minute. Les veo en un ratito. Bye. Nos equivocamos. No, sí, nos volvimos a repetir, ¿verdad? Sí, nos quedaron unas oraciones que fueron las mismas. Si quiere, empiece usted, Alejandra. Y voy a contestarle yo. Are you going to work on Saturday and Sunday? No, I am not working this weekend. Okay, so what are you planning to do this on Tuesday? On Tuesday, I'm having a meeting all day. To do this week? I am working every day. Are you going to work on Saturday and Sunday? No, I am not working this weekend. I'm planning to do this week. I am working every day. Are you going to work on Saturday on Sunday? No, I am not working this weekend. Meeting all day. Okay. What are you doing on Wednesday? What are you doing on Wednesday?
Hello, welcome back. Hi. Hi, I'm back. We are waiting for the people to come back. Me he salido del internet. Tuve problema con la conexión. Me imagino, no se preocupe. Ahorita ya terminamos la actividad grupal y estamos llamando a los participantes para reiniciar en la plenaria. Okay, so don't worry about. Okay, just give me 1 second, 2 seconds, ready. Okay, welcome back. Hello, hello. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Okay, we are going to show the conversation screen. So I would like to ask a volunteer team that has chosen this conversation to perform it. Me gustaría pedirle a un equipo voluntario que haya escogido esta conversación para que la pueda presentar a la clase. Nosotros. Adelante, adelante. Okay. What are you planning to do this week? Por ahí el compañero. ¿O la doy toda yo? Jaycee. No, vamos a ver quién era su compañero. Jaycee y Silvia, yo. Okay. Okay, adelante. Jaycee contesta. Adelante, Jaycee. Contesta la primera pregunta. Sí, sí. Every day. Okay, sigue A, quien tenía el rol de A. Are you going to work on Saturdays and Sunday? Okay. No, I'm working this weekend. Okay. So, what are you planning to do on Tuesday? On Tuesday, I'm having meetings all day. What are you doing on Wednesday? I'm taking a try to remake it on Wednesday morning. Excellent. Excellent, very good. Solo la palabra train, train, es como una E. Ese diptongo es una E, train. Y Sunday, es como una, casi una A, Sunday, okay? Very good, excellent, thank you. Now I need a volunteer group that has worked this. Me gustaría tener un grupo voluntario que haya trabajado esto, pero lo voy a poner en mute porque hay bastante interferencia. Entonces me gustaría que el grupo voluntario que vaya a presentar este me digan yo y se quiten el mute solo los participantes del grupo para que los demás puedan escuchar. Veamos, ¿quién trabajó este? Yo. Adelante, Josué y equipo. Hola. Hola, hola, ¿qué soy? Ok, lo hacemos como lo... Sí, así como lo hacemos, como estamos haciendo la última vez. No sé el otro compañero, ¿quién era? No me recuerdo. Manuel. Ok, acá estoy. Manuel, Manuel, continuemos, hagamos eso así como estamos para que participemos. Okay. Ok, adelante. Ustedes saben cómo se organizaron. Yo los escucho. We listen to you. La clase y yo los escuchamos. Ok, thank you. Continue, Manuel. Ok. What are you doing this week? I am going to be busy every day. Busy, busy. Busy, busy, okay, every day. Excellent. Are you busy on the weekend too? Yes. Yes, I am going to renew my driver's license on Saturday. License. Last item on Saturday. Excellent. Okay, so what are you doing on Monday morning? Oh, Monday I am going to have a meeting at 8 o'clock. What are you planning to do on Monday afternoon? The afternoon I am buying trying. Ticket. Okay, very good. Solo buying, buying es como una buying. Ah, buying. Eso te iba a preguntar. Ajá. Buying. Okay. Okay, very good. Thank Ahora you. La siguiente pareja creo que eran como dos, ¿verdad? ¿O ya lo completaron?
Lo estamos haciendo todos completos, okay. Excellent, very good, thank you. Ok, muy bien. Entonces, chicos, here I have, let me minimize this, ok. Here I have some other, in the extra materials you will receive, there is a calendar, ok. There's a weekly calendar where you can find some extra activities. For example, in Saturday, I'm going to cut the grass. On Monday, I'm having a meeting at 8. On Tuesday, I'm working, I'm having a meeting, and on Wednesday, I'm taking the train to Himeji. On Thursday, I am attending a conference. On Friday, I'm working at the office. On Saturday, I'm working out. Okay? This is in the morning. And in the afternoon, on Sunday, I'm watching a movie. On Monday, I'm buying train tickets. On Tuesday, I'm working, I'm having a meeting. On Wednesday, I'm meeting with clients. On Thursday, I'm checking out the hotel, out of the hotel. On Friday, I'm having dinner with my boss. On Saturday, I'm renewing my driver's license. So if you see, I can change this to ing. Si se fijan, he ido cambiando los verbos con ing, ¿verdad? Para poder decir las actividades que estoy haciendo en esos días. Ok, here I have more. Aquí tenemos un ejercicio más. Prácticamente ya casi el último de la clase. If you see, number one says, I'm watching TV with my family. So I will need 11 volunteers. Voy a necesitar 11 voluntarios in order that you can read the sentence and that you can say the right form of the ing and that you can explain what you did. Hola. Necesito 11 voluntarios para poder completar. Este ejemplo ya lo habíamos hecho la vez pasada. Ok. No sé si... Hagámoslo de nuevo porque hay algunos que no estuvieron en la clase pasada. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Where are you stopping the car? Ok, ¿qué hicimos con el stop? Esto es para fijar. Stop, se le agrega una P por la consonante. Ok. Entonces, stopping. Stopping, very good. Excellent, thank you. Julia is having lunch in the cafeteria. Cafeteria, ok, cafeteria. Very good. ¿Qué hicimos con el have? Se elimina la vocal y solo se lee ing. ING, very good, excelente, ya ven, o sí, ya lo recuerdan muy bien. Number four, ¿cómo nos quedaría? Volunteer. My wife. Ok, ¿qué hicimos con el plan? Le agregamos una N y ING. Ok, very good. Ok, por ahí había un caballero que nos estaba ayudando. ¿Será que nos ayuda con el number five? Richard is paying his telephone bill. Ok, is paying his telephone bill. ¿Cómo nos quedaría ese paying? Le agregamos solamente ING. Excelente, muy bien. ¿Por qué razón? Porque termina en Y. Exacto, entonces esas eran las excepciones, ¿verdad? Cuando terminaba con W, X y Y, ¿verdad? Esa era la excepción a la regla de duplicar cuando teníamos vocal, consonante, como en el caso de plan. Alejandra, adelante Alejandra. Number six, please. I am talking to my friend on the phone. Excellent, very good. ¿Qué hicimos con el talk? Solo le agregó ING. Excelente, muy bien. Porque termina en dos consonantes, ¿verdad? Consonante. Excelente. Number seven. Volunteer. Lo hago yo. Adelante. Nuria. Adelante, Nuria. She's showing the report to her boss. Ok. ¿Qué hicimos con...? Solo agregar ING porque como termina en W es una de las excepciones. Excellent. Very good, Nuria. Thank you. Number eight. Volunteer for number eight. Hello. My friends are meeting each other in New York. Excellent. What we did with the meet?
le agregaron solo la ING, ¿verdad? Excelente. Porque tenemos aquí double consonant, double vowel. Tenemos doble vocal, entonces solo agregamos ING. Thank you. Very good. Number nine. I am filling the bouquet. The bouquet with the water. Excellent. ¿Qué hicimos con fill? Se le agrega ING porque tiene doble consonante. Excelente. Very good. Number 10. Volunteer for number 10. The barber is cutting my hair. Excellent. What you did with cut? Cutting por la terminación en una vocal y en una consonante se le agrega la T y ING. Excelente. Very good. Number 11. Volunteer for number 11. Are you eating breakfast now? Okay. What you did with it? Solo se le agrega ING. Excelente, porque esta termina con vocal consonante y no termina ni en X, ni en W, ni en Y. Entonces no es excepción. Sí. Thank you. Por ahí vi a Jaycee. Le vamos a dejar la número 12. Number 12, Jaycee, please. I think her team is winning the game. Okay, so what you did with the win? Le agregó una N y el ING. Okay, we duplicate the letter N, duplicamos la letra N en ING, ¿verdad? Porque tenemos aquí vowel consonant y no es ninguna de las excepciones de XY, WXY. Okay, very good, excellent. I did on purpose. Hice este ejercicio a propósito para asegurarme that you already know the rules and that you use it. Para asegurarme que ustedes ya dominan la regla, ¿verdad? Que ya la están utilizando. So, again, this is going to be in your material of this presentation too. Yo sé que ya lo tienen, pero este va a ir también en la presentación que les he compartido este día that I'm going to upload y que la vamos a subir al Drive. Okay, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? Okay, if you don't have questions, my dear participants, si no tenemos preguntas, mis estimados, vamos a dejar la clase hasta por acá. For tomorrow, para mañana, we are going to conclude the reading for details. Vamos a concluir la parte del 5.14 al 5.16, que es lectura por detalles. O lectura, ¿verdad? Para detalles. Y, and then, in the second part of the class, we are going to complete the final exam. En la segunda parte, vamos a revisar sección por sección el examen final. So, if you have already tried the exam and you have failing some exercises or if you have doubts, please bring them tomorrow and we are going to solve together. Si usted ya intentó hacer el examen y ha tenido algunos errores, pues anótelos y los trae mañana. O si tiene dudas, ¿verdad? Y todavía ha sentido un poquito de temor en hacerlo porque hay temas que le dan duda. So, just take notes. Tome nota de qué secciones son. And please, we are going to work together tomorrow. Y vamos a trabajar juntos mañana. So, the idea is that by this coming Friday, you have finished. La idea es que para este viernes ustedes ya hayan completado la plataforma. Because remember that you need to complete the paperwork for the next enrollment. Porque acuérdese que esta nota, el saber si usted pasó o no, lo va a necesitar para la matrícula del siguiente módulo, que sería el Basic 2, el Básico 2, ¿verdad? For the enrollment, my colleague Jonathan is going to get in touch with you and he's going to explain the methodology to get enrolled. Para la matrícula, mi compañero Jonathan va a comunicarse con cada grupo, con cada uno de ustedes, para indicarles cuál sería el proceso y la documentación que ustedes tienen que presentar. Pero sí, uno de los requisitos es haber concluido exitosamente el primer nivel, que sería el básico 1, ¿verdad? Es por eso que nos vamos a tomar el tiempo de asegurar que usted tenga su respuesta bien para que su score le permita pasar el curso, ¿verdad? Y sobre todo aprender, porque la idea es esa, ¿verdad? Que estudiemos, disfrutemos, and we learn, y aprendamos. Okay, if you don't have questions, I expect to see you tomorrow here. I hope to see you tomorrow, and have a good night and rest. Okay? Good night.
Good night. Bye-bye.